Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión prepararemos un pastel de café con nuez. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el pastel son 8 claras, 8 yemas, media taza de azúcar, 100 gramos de nuez finamente picada, 60 gramos de harina previamente cernida, 6 cucharaditas de café soluble, una cucharadita de vainilla y 10 cucharaditas de agua caliente. Lo primero que vas a hacer es disolver el café en el agua caliente. Una vez listo, deja que se enfríe. Ahora bate las yemas con el azúcar. Una vez integrada el azúcar a las yemas, ve agregando poco a poco la nuez, la vainilla y el café disuelto. En otro recipiente, bate las claras hasta que formen picos. Agrega la harina a la mezcla de las yemas e integra de manera envolvente. De igual manera, envolviendo, mezcla las yemas con las claras. En dos moldes de 25 centímetros aproximadamente, previamente engrasados y enharinados, distribuye la mezcla. Con el horno precalentado a 170 grados centígrados, hornea de 20 a 25 minutos. Una vez listos, deja que se enfríen y desmóldalos. Para preparar la cubierta del pastel vamos a necesitar 3 cucharaditas de agua caliente, una taza de crema para batir, una cucharadita de café soluble, 2 cucharadas de licor de café y 3 cucharadas de azúcar glas. Una vez más, disuelve el café en el agua caliente y deja enfriar. Bate la crema y ve agregando poco a poco el azúcar glas hasta que forme picos. Agrega el café diluido
y por último el licor de café. Con esta mezcla, une los dos panes, cúbrelos y decora a tu gusto. Este pastel se lleva muy bien con decorados de chocolate. Espero que te guste. Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego, amigos.